Sí, aquí estamos en Niceto, en el escenario, prácticamente a pasos de un lugar que ya está completamente sold out, con ganas de celebrar tu música, ese cruzar el charco, ¿no? Sí, bueno, nosotros la verdad es que siempre que hemos cruzado el charco, siempre que hemos venido a Latinoamérica, ha sido una experiencia muy bonita, la gente nos ha acogido muy bien. Y esta vez, como la vez que hace que hacemos algo un poco más extenso, más ambicioso, son 6 países en total. Empezamos por la Argentina, todavía me pillas con energía, no sé. Sí, sí, como ganas. si me entrevista uno en el último concierto, que creo que es en México, Monterrey creo que es el último, igual yo estoy un poquito más cansado, pero estoy con mucha ganas, con mucha energía. Y voy a ver cómo me recibe esta vez el público argentino, que siempre me ha recibido muy bien. Bueno, celebrando la canción, ¿no? Ese cantautor que se anima a contar, a vestirse con la música, ¿no? Y compartirlo con la gente. Sí, sí, claro. Al final los cantautores pues hacemos un poco eso, ¿no? Hablamos un poco de, normalmente de nosotros mismos, o de nuestras circunstancias, ¿no? Que como decía Ortega y Gasset, que nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias, pues los cantautores creo que al final hablamos de eso, ¿no? De un poco de la sociedad, de cómo está el mundo y de cómo estamos nosotros, de cómo nosotros lo vemos, ¿no? Y eso creo que se refleja de una manera muy particular, ¿no? Son letras que normalmente dicen cosas y como yo creo que más o menos los seres humanos al final somos todos un poco iguales, pues creo que no es tan difícil, ¿no? Que vibremos un poco todos con las mismas reflexiones o con los mismos sentimientos. Yo creo que eso es lo que pasa un poco con las canciones del cantautor. Bueno, contémosle cómo viene esta gira, así como una banana en pijama o como nuestros amigos de Flor. Flor de camisa, esto. Vamos a hacer un poquito de publicidad. Eso, hay una tienda maravillosa en Buenos Aires de unos amigos que me tratan siempre súper bien. Cuando voy allí siempre hay guitarra, hay mate y hay camisa. Y siempre vamos y nos quedamos allí una tarde y disfrutamos un rato con Andrés, con el dueño y con sus compinches, que él es músico también y le gusta mucho la música española y tal. Y siempre, cada vez que vengo, me llevo un par de maravillas de estas, de camisas sandungueras. Casi como la Nati Peluso, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, ¿cómo sigue la gira? Porque este es el empujón, el envión. Este es el envión, seguimos en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. Ese es el orden exacto. Tenemos 6 países, creo que 16 conciertos en total. Me va a dar la risa por el camino, compañero.